algunas veces tenemos que pensar. Pensar en el mundo en que vivimos. Y tenemos que tener cuidado. Cuidado en especial con un grupo de personas, con los que hacen de. Siempre hubo, pero parece que aumentó en este tiempo, aquellas personas que hacen de. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando éramos chicos? Cuando jugábamos, uno hacía de policía, otro de ladrón, otro de maestro. En otro juego, uno hacía de Superman o el zorro y de una infinidad de personajes de la época. Era gracioso, divertido y se hacía sin ningún tipo de picardía. Lo de ahora sí es distinto. Yo podría decir que no solo distinto, es más perverso. A veces se hace con el fin de hacer caer a alguien ingenuo. Pululan los actores y actrices que hacen de ser simpatizantes de cualquier cosa para lograr sus propósitos. Por ejemplo, si quieren a alguien de una iglesia, se hacen los creyentes. Andan con la Biblia bajo el brazo, frecuentan las reuniones, pero sus corazones están en otro lado. Aparecieron de repente y realmente no les interesa nada. Solo quieren a esa persona que les gusta, sea él o ella. Cuando la consiguen o lo consiguen y logran el trofeo, siguen su vida en otro lado. Otros simulan ser simpatizantes de tal equipo de fútbol o de tal ideología política, pero siempre con fines depredadores. Algo querrán llevarse o algo querrán sacar. ¿Sabes lo que es bueno? Por eso hay que tener cuidado. Lo bueno es detectarlos a tiempo. Lo bueno es estar atentos a estos actores que aparecen y se instalan a observar, pero realmente no hay sinceridad en lo que aparentan. Hacer de es tan peligroso que está dirigido a personas ingenuas para hacerlas caer en la trampa y su final no será bueno. Vale la pena sacarse la máscara y actuar a cara descubierta, ser auténtico. Porque ese es el verdadero camino. Lo demás dura muy poco tiempo. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde te encuentres hoy y decirle, querido Dios, inunda mi vida de sinceridad. Yo renuncio hoy a toda hipocresía, a todo hacer de, a toda apariencia. Querido Dios, te pido que mis palabras sean cristalinas como el agua, mi manera de pensar sea franca, sincera, y toda mi vida en este año en el que estamos viviendo pueda ser desarrollada en esa dimensión. Querido Dios, hoy te pedimos milagros de sinceridad en miles que están escuchando en distintos lugares del mundo. Cambia nuestro carácter y nuestra manera. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Lo que decía en el comienzo, cuidado con los que hacen de. Quiera Dios enseñarte lo maravilloso que hay de la autenticidad. Amén. Si este video te agradó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día que pasa,
seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, +598 97 10 22 77.